estuvimos fundamentalmente analizando la situación que puede estar viviendo en un futuro no muy lejano la universidad, producto de las decisiones económicas que está tomando el gobierno nacional. Esto demuestra claramente la preocupación que tenemos docentes, no docentes, universitarios y graduados con estos primeros recortes presupuestarios que hoy están afectando fundamentalmente la obra pública, pero que es muy probable que con el transcurso del tiempo empiece a afectar otras cuestiones más elementales para el funcionamiento de la universidad. Como consecuencia de eso hemos empezado a prever algún tipo de actividad que desarrollaremos en los próximos 30, 60 días, inclusive teniendo como una de las fechas que realmente debiéramos hacer algún tipo de manifestación conjunta, el aniversario de la reforma universitaria. Así que hemos quedado en tener reuniones periódicas y bueno, empezar a planificar una serie de reuniones, asambleas estudiantiles, recorridas por el ámbito universitario, incluso saliendo a la ciudad para interesarla sobre la problemática que puede estar viviendo la universidad y seguir manteniendo estas reuniones periódicas para poder consolidar esta unidad que estamos tratando de llevar adelante las organizaciones representativas de la comunidad universitaria. Incluso hace algunos días, la semana pasada, se dio a conocer el monto exacto del recorte que implica para las universidades nacionales. Sí, en ese momento ya sacamos un comunicado conjunto en donde planteamos, incluso contradecíamos algunas versiones de política oficialista donde decían que no había recorte, que había demoras administrativas, cuando ipso facto apareció la propia comunicación del ministerio ante los rectores diciendo que se recortaban 3.000 millones de pesos de obra pública.